Así vivieron este primero de mayo los granmenses, desde casa, como ha sido la convocatoria esta vez, pero con el mismo entusiasmo de cada año. Como en toda Cuba, a las 8 de la mañana se entonaron las notas del himno nacional en esta tierra donde surgiera la sublime marcha guerrera. Luego se profesaron los merecidos aplausos a los héroes de batas blancas y a todos los trabajadores que mantienen la vitalidad de servicios y enfrentan dentro y fuera de la isla la COVID-19. También se realizó un desfile simbólico automovilístico por las principales avenidas de la capital granmense en representación de los diferentes sindicatos de la provincia. Otras iniciativas afloraron en esta porción del oriente cubano, en el que una vez más las escenas de colorido, entusiasmo, cubanía y respaldo al proyecto social de la nación sazonaron la primera jornada de mayo en los llanos del Cauto, las costas del Guacanayabo y las lomas de la Sierra Maestra. Desde Granma, Elena Lien y Darelia Díaz, Sistema Informativo de la Televisión Cubana.